Está paga desde hace, como 15 días más o menos, como 15 días, ¿verdad? Entonces yo no me sentía preparada, yo estaba atrasando la fecha y discutí con mi abogada un par de veces por lo mismo, porque no quería dar entrevista. Y hablé con Alofoker y le dije que me diera tiempo y me dijo que sí. Entonces se desesperaban y me tenían harta, harta, atacándome hasta que fui. Cuando demasiada cosa, Alofoker no tiene más tema. Lo que ustedes vieron que subió, eso es todo. Es tan ridículo y tan basura que graba desde afuera porque no tiene para que la entrevista se vaya más larga, para botar el tiempo. Yo sí estoy arrepentida de muchas cosas que yo hice. Yo no soy la misma, no soy igual. Pero ustedes saben cómo es a los foques de papelero. Él está así sofocado hablando saco de mierda porque yo no dije todo lo que él quería que yo diga. La entrevista fue eso que ustedes vieron y ya. Grabó de así él porque para que se hiciera más larga. Pero tú no sabes cómo me fue la cárcel, tú no sabes nada, porque yo no te dije nada, ¿entiendes? Y eso fue todo. Y le hice su fo, sí, es verdad, hice un fo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba presa, que veía la noticia, siempre te veía de bucacámara en en el 15, todos los días. Nosotros siempre estamos activos, aunque yo sea una carcelera, aunque era una carcelera, mejor dicho, yo veía todas las redes, yo veía todo. Y siempre yo veía a los foques apoyándome. Yo nunca veía atacándome. Yo nunca veía a los foques apoyándome. Nunca veía a los foques nada. Entonces quiere privacidad como. Me acaba y como que sí, como que viste. Yo soy el rey. Te acabé y voy a dar la primicia yo. No. Quedó seco. ¿Por qué? Porque la primicia ni siquiera. Si ustedes supieran quién va a tener esa primicia. Porque yo se la iba a dar. Yo iba a cambiar la fecha y todo. Y le iba a decir: mira, excúsame, yo no me sentía bien. Ponme otro día, pero ya. Ya él se puso de sonidita a buscar cámara porque se va de viaje, entonces quiere dejar las redes prendidas. Como él se va para Miami y él no tiene sonido, no tiene sonido porque está que para subir una entrevista tiene que poner una foto mía en la historia para que ustedes la vayan a ver, para que ustedes vayan corriendo a creer que vaina mía. No, la entrevista no duró más de ese tiempo. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo en verdad no me siento heavy para estar. Hagan preguntas que yo lo voy a responder de mí. Yo no me siento bacana, no me siento bien. Yo ahora mismo estoy en mis carajitos que casi van para el colegio. Porque no tengo cédula, no tengo cédula, no tengo tarjeta, no tengo nada. Se me perdió todo, perdí todo. Me acabaron con mi casa. Y ahora es que yo estoy poniéndome un chin activa. Yo no, en verdad yo no me siento bien. Yo estoy depresiva, estoy triste, estoy en otro planeta. No estoy preparada ni siquiera para tener este live ahora mismo hablando mierda con ustedes. Yo quiero que ustedes me entiendan. Sabrina te dijo perra. No, ella no me dijo perra. No. Claro que no. Si me dice perra, le meto un puño en la boca. En 1 second. En 1 second. No, señores, miren, yo de verdad, yo no estoy en temas de chisme. Yo quiero estar tranquila. Quiero estar con mis hijos tranquila. Quiero tener mi casa tranquila. Quiero hacer mi diligencia tranquila. Yo no tengo que estar y que dando entrevistas para que ustedes sepan vaina mía. Yo se lo cuento todo. Ustedes no saben que yo soy más habladora que el diablo, que todo yo se lo cuento. No hay una mujer más habladora que yo todo se lo cuento a ustedes. Entonces ustedes tienen que creerme. Si yo le digo a ustedes que no estoy preparada para dar entrevistas, que no me siento bien, que a veces me deprimo, que a veces por un momento me despierto así y digo, oh. A veces yo estoy durmiendo así y me despierto así, a ver si estoy presa, a ver si estoy en la cárcel, a ver si veo las verjas, las rejas. A ver si todo es, a ver si veo todo eso. Entonces, ¿ustedes creen que yo, así como estoy, voy a estar de que pensando de que maldita entrevista? No. Y claro que yo no soy la misma, claro que no soy la misma, pero dígame, tengo que demostrarse a los foquis, ¿por qué? ¿Por qué? Una juca. Ustedes saben que yo soy una loca sana. Que yo me curo pila con ustedes, pero yo a nadie le hago daño. Yo a nadie le he quedado mal, yo no le he quedado mal a nadie. Lo que pasa, eso tenía que decir la entrevista. No tenía que decir nada, no tenía que decirle nada. Lo que yo dije está hecho y ya. Si le puse su huevo, ya. Ojalá que nunca, nunca más busquen sonido conmigo, ojalá que nunca me publiquen su página, ojalá que quede ahí, porque yo voy a empezar a demandar gente también, a todo el que hable de mí. Yo estoy tranquilita en mi lado, sin meterme con nadie, pasando la real olla y todo. Oigan bien y todo. Pero ya yo estoy, que todo el que hable, a partir del lunes ya, yo voy a empezar a demandar a todo el que hable mierda de mí. Así como hacen conmigo, así mismo voy a hacer yo con ustedes. ¿Entienden? Porque ya yo estoy harta de que yo
me cure con ustedes en las redes. Ustedes saben que yo lo que me curo, que yo lo que iba hablando disparate de la boca para afuera. Exacto. Entonces yo hablo disparate para que ustedes se curen. Para que ustedes se curen. A mí, ¿cuánta gente no han dicho pila de disparate de mí? Yo nunca he ido a la fiscalía ni nunca he salido con nada. ¿Por qué? Porque yo lo que me curo con ustedes, ustedes ni me conocen y yo no lo conozco a ustedes. Hay mucha gente que son de mentira, que son muñequitos, que se les arrancan la cabeza porque son de mentira. O sea, son muñequitos, son de mentira. Nadie es de verdad. Todo es falacia. Todo es falacia. Entonces, ¿qué pasa? Si usted sabe que Mami Jordan es de bocada, de la boca, ¿por qué usted se mete con Mami Jordan? Si ustedes saben que yo lo que me la pasé curándome, la que me, le vivo pidiendo, mándenme dinero, mándenme todo, cocinando, haciendo like, que siempre estoy en mi lado, curándome, es porque yo no. Yo, espérate, déjame bloquear a este tipo, espérense. Es porque yo no ando en gente. Estoy bloqueando a todo el mundo, no me importa nada. Todo me han bloqueado igual. Le llegan. Esta mujer no está bien. No, no estoy bien. Estoy muy loca, lo sé. Entonces yo voy a estar últimamente en mi lado, quitada de las redes. Emma, el Instagram lo voy a desaparecer. Voy a cerrar mi Instagram por un tiempo y me voy a quedar apagada al 100. Porque en verdad, como que estoy en tranquilidad. Y ustedes creen que ustedes ven eso que ustedes vieron a los foques. Eso es marketing. Eso es marketing. En verdad, eso es marketing, señores. Me pagaron para hacer ese show. Y ya hay que quedar como una loca así. Lo voy a cerrar, voy a cerrar mi cuenta, me voy a desaparecer un poco de Instagram. Desaparecida de verdad, sin Instagram ni nada. Y voy a hacer mi vida tranquila así, hasta que se vaya el sonido de Mami Yola. Cuando se vaya el sonido, me cambio el nombre, me pongo María Esther. Porque ya en verdad a mí no me interesa ni siquiera usar Instagram. Yo en estos momentos estoy como en taxi, así como estoy ahora, como me siento como tranquilidad, como conmigo, pensando conmigo, así. Y ya, voy a cerrar el Instagram, voy a desaparecer mi Instagram para que ustedes sean felices. Ustedes son perfectos, ustedes no ponen huevo, ustedes siempre están bien. No le voy a hablar de cárcel porque voy a dar una entrevista para hablar de eso. Y le iba a decir lo siguiente. Espérense. Lo siguiente que voy a hacer es, yo no he hecho quedar mal a nadie, porque ustedes dicen, ay, que salió maloca. Yo no he salido maloca. Yo, para nada, never de loca, never de loca del diablo, que yo no estoy loca. Sí. Yo no salí loca, yo estoy bien. Yo lo que no estoy de humor, no de ánimo, no me siento depresiva, me siento como un poquito triste, así. Como que no me siento heavy para estar en las redes, así ya. Pero no es que yo salí loca, yo no salí loca. Lo que pasó ahorita, money, demasiado money me dieron para ir. Y lo siguiente, yo le quiero pedir excusa a mi abogada, que está como el diablo conmigo, que me quiere dar banda y sabe que a mí no me vas a dar banda porque tú quieras, ¿entiendes? Y tenemos que hablar que nuestros amores no han terminado aquí. Quiero que todos mis seguidores vayan a de Roselina y le escriban en su último post y le digan perdónanos, perdónanos. No hablen por mí, hablen por todo. Pónganle perdónanos. Perdónanos. Exacto. Perdónanos y perdónanos a Mami Jordan que se la va a llevar el diablo de nuevo si tú no la ayudas. Así mismo díganselo. Y a Watson, oigan que lo que. Yo era fan de Watson. Yo no le he pagado mal, yo no le he quedado mal a Watson. Yo no le he quedado mal a Watson. Yo le voy a quedar mal a Watson cuando yo agarre y empiece a discutir con una de las mamás, de las perras que me tiran. Ustedes saben que hablo así, que yo no soy fina. Claro, le voy a dejar un poco muchas cosas, pero es al paso porque yo no nací, yo no soy una máquina. Oigan lo que le voy a decir. A Watson, etiquételo tú el mundazo y díganselo. Y este like quiero que le llegue. Quiero que le llegue este like right now. Miren, yo no le he quedado mal a Watson. Watson era para, yo soy su fan. Usted lo hizo mal, pero cobré. Hasta por lo malo me pagan para que tú veas cómo es. Oigan, a Watson le quiero pedir disculpas. No le quiero pedir disculpas, mentira, porque yo no he hecho nada. Lo que yo hice ya se hizo. Y yo le dije a ustedes, no fueron ni 15 minutos que duró la entrevista. Este tipo es tan ridículo y chopo que grabó desde afuera para que dure más la entrevista.
Pero no, yo le quiero pedir disculpas a Guaso, sí. Copien este live y se lo mandan al día en todo. Y díganle que yo no te he quedado mal, yo no he hecho nada malo. Yo ni siquiera salgo de mi casa, yo me la paso trancada como una loca. ¿Entiendes? Y yo te voy a quedar mal cuando yo salga a ofender gente, cuando tú veas que por lo que yo tuve problemas, yo le estoy haciendo de nuevo. Yo no, nada de eso vuelve. Yo soy una mujer renovada. Así que usted, aunque todavía me van diciendo que todas mis malas palabras, todavía van, sí, soy renovada, estoy renovada, soy otra. Para, soy otra mujer. Y estoy muy agradecida con Watson porque fue una de las personas que va a confiar en mí y se mató por mí. ¿Entiendes? Es más, la entrevista yo se la voy a dar a él. Es con él que va a la entrevista ya. Mañana se lo voy a decir y todo. Para que la tire a su canal de YouTube y se gane esos views él mismo. Es verdad. Es verdad, mami, no, pero tú eres como loca. Tú debiste dar esa entrevista a Watson. Tú debiste. Lo hiciste bien, que le quitaste su dinero a los focos y por toda la cámara. Sí, ya. Claro, vamos a ponerles todo. Oigan, la entrevista va a ser para Watson. Para Watson y para otra persona. Que se merecen más esos cuartos. ¿Y qué es esta página ahora? Ay, mi madre. Oscar, comenta, pájaro. Pájaro, comenta. A Watson. Que no lo. Ya, para terminar este tema, que quiero hacer este live, me siento estúpida aquí, porque no tengo deseo ni siquiera de tener este live, en verdad. No lo voy a hacer quedar mal. Si ustedes están esperando que yo diga que hable mi disparate, no, no lo voy a hacer quedar mal. No lo. ¡Pájaro! ¡Pájaro! No lo voy a hacer quedar. ¡Pájaro, te pusieron algo! ¡Pájaro, te pusieron algo! ¡Mira! ¡Pájaro!